Qué tal amigos, cómo están y bienvenidos a primera cita aquí en ingo.se con un set totalmente bueno, medianamente nuevo, pero sí nuevo. Ya se acabó la mesita, que estamos muy cómodos en el sofá y quiero agradecer a todo el equipo de Buey Estudio de Ingobernables por también consentirme de alguna forma, porque hace rato que quería un set de este tipo para estar más cómodos y para que no haya ningún problema de audio. Gracias a ustedes por conectarse, por suscribirse, por ser parte de nuestras membresías, por compartir, por comentar. Eso es importante para nosotros y. Hoy tengo una primera cita que hace mucho la estábamos esperando con una mujer que admiro muchísimo y ya les presento quién es. Ya ustedes deben saber, pero ya les presento. Juana Guardera con nosotros, Juanita. De verdad, qué lindo tenerla. Mi admiración total por todo su trabajo, por toda su trayectoria. Y qué lindo que haya aceptado estar aquí en primera cita. Gracias, Alondra, también. Yo estaba esperando este momento. ¿Sí? Muchísimas gracias. Me parece un espacio lindísimo. Sí, y vio qué lindo el set. Está Usted chévere. lo está inaugurando. Ah, qué bien. Muy bien. Entonces, estamos en el Wasipichay. Eh, qué exacto. Gris. ¿Qué le parecen lo, los sofacitos? Me encantan, súper cómodos. Le contaba que los tuvimos que sacar de la casa porque. Porque los gatos estaban destruyendo, entonces creo que. Tienen a... un mejor destino. Sí. Juanita, ¿por dónde empiezo su trayectoria? Estamos justo hablando de, de que no para, ¿no? De que Así el teatro es, es su vida, de la actuación también es su vida, uh -huh. y que no para. Yo diciendo como. Bueno, y tiene alguna nueva obra y usted siempre, y me habla de esta esquizofrenia actoral. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es la vida de Juanita Guarderas eh, en el mundo de la actuación? Bueno, sí, efectivamente el, el teatro de alguna manera es, es mi trinchera, es la matriz en donde está todo mi proceso eh, actoral, claro. de formación, de experimentación, este laboratorio de alguna manera, donde estoy trabajando estos distintos géneros, etc. ¿no? De hecho, no solamente a nivel eh, escénico, sino a nivel vital, yo vivo en el teatro, vivo al lado del patio de comedias en esta casona antigua de 1928 y vivo al lado del teatro, entonces es, mi vida está absolutamente ligada a mi trabajo como actriz, pero obviamente también a mi trabajo de gestión del Ajá. teatro patio de comedias, que es una sala que tiene 43 años de historia, hace 30 yo me encargo de la parte de la programación, entonces ah. nunca me he desvinculado también de la parte de la gestión cultural. Claro. ¿no? ¿Cuántos eh, años llevan en, en la actuación? Bonita? Yo tengo profesionalmente, es decir, viviendo Ajá. del teatro, 33 años. ¡Wow! 33 ¿Y años. ¿Y cómo es vivir del teatro? Sabiendo que siempre. Mi mamá es actriz, yo estudié actuación Ajá. y siempre. Claro, mi mamá jamás me lo va a decir, pero padres dicen. Nunca estudias teatro, nunca estudias arte porque te mueres de hambre. Pero, ¿cómo es vivir del teatro en un país que también está como tratando de, de ver el teatro como una forma de vida? ¿no? Bueno, eh, eh, no es simple, no es simple no. aquí en el Ecuador ni en ningún lado. Sí. Eh, yo, en ese sentido, me siento como bastante bendecida en términos de que, primero, para empezar, tengo un espacio, cuento con un espacio que es un espacio independiente y el Patio de Comedias, en ese sentido, ha sido un espacio pionero, ¿no? De los que fue fundado en 1980. Este año va a cumplir 43 años. Lo fundaron mis padres. Entonces yo crecí en el teatro. Crecí, crecí. A los, el patio de comedia se fundó cuando yo tenía 16 años. Sí. Entonces yo, yo viví crecer al lado de un teatro, vivir al lado de un teatro. Creo que le determina a uno la existencia, claro. ¿no? Entonces efectivamente eh, eso me cambió. Y no es fácil como tú dices, pero pero creo que hay algo que es importante que ha sido para mí el tema de la persistencia. ¿Sí? El decir esta necedad uh -huh. de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí con, con tiempos más difíciles, con tiempos más fáciles, eh, el quehacer artístico escénico es el más frágil, Ajá. en el en sentido de que cualquier cosa que suceda en el entorno nos afecta, no se diga la pandemia, no se diga un paro, no se diga el, la, el tema el tema político, uh -huh. no se diga el tema actual de inseguridad, todo, todo, absolutamente todo nos puede afectar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es un espacio, el teatro tiene esta esencia también tan sanadora, es la medicina sí. que de alguna manera sopesa estas otras realidades. Sumergirle al público, que la gente se sumerge en una realidad distinta, realmente es una inmensa medicina. Sí. Entonces yo tengo la suerte de que el, al público le ha gustado mi trabajo y tengo la suerte que tengo tengo muchas, muy buenas obras. En términos taquilleros, claro. que, pues valga la pena decirlo, eh, que, que sí me han permitido que eh, estos, de alguna manera, estos caballitos de batalla, por eso para mí como actriz sí ha sido importante de pronto quedarme también en el lado cómico, que, es, que no es fácil, sí. que a veces la gente subestima el humor como, como un género más fácil o la comedia como un género más fácil, pero siempre para mí ha estado bueno tener estos caballos de batalla cómicos que son los que también me han permitido lo luego sostener otras cosas más experimentales, de pronto claro. más dramáticas, de pronto ya irme por otras, por otras búsquedas. ¿Y, ¿no? y sus padres eran actores, directores de sí. teatro, sí? Mi, mi, mi padre, Raúl Guarderas, y mi madre, María del Carmen Albuja, son quienes fundan el patio de comedias. Ajá. Mi madre se forma como actriz con Paco Tobar, que ¿Ya? es un importante dramaturgo aquí en el Ecuador, que luego se autoexilió a España y, a, y un tiempo vivió también en, en Haití. Pero él fue el maestro de mi madre cuando ella era yeah. jovencita y formó parte del grupo que él había fundado, que llamaba el Grupo de Teatro Independiente. Ya. Yeah. Entonces, él, en mi casa, yo viví en el campo toda mi infancia, en mi casa, el hecho histriónico, y mi papá era un actor de naturaleza histriónica. Mi papá <laughs> nació actor. Mi papá, así como yo he crecido al lado de un teatro, ¿Sí? mi padre creció en la calle Antepara. Aquí en la ciudad de Quito, al lado de la Plaza de Toros Belmonte, ¿Ya? la Plaza Belmonte era administrada por su abuelo y era un lugar donde no solo se hacían corridas de toros, Ajá. sino donde también se presentaban espectáculos, sobre todo de circo. Entonces mi padre vivió junto al mundo del espectáculo claro. en, y, y creció junto al mundo del espectáculo. Y luego también el, el, mi padre siempre fue un autodidacta, Ajá. nunca hizo una, una formación académica así formal. Ajá. Yo todos tenemos la duda de que si alguna vez logró terminar la secundaria, no sabemos. <laughs> No sabemos y ya no importa, pero mi papá realmente era un autodidacta, era un tipo que estudiaba y que leía muchísimo de historia, de filosofía, de arte. Y en mi casa el arte era un acontecimiento cotidiano, mm. porque también mi padre cantaba, Ay, ópera, qué lindo. también pintaba, mi madre poetiza. Entonces, todo esto era, de esto, de esto yo viví. Estuve, claro. estuve, ¿Eres era hija más. única o no? No, somos cinco hermanos, ah. somos, somos cuatro mujeres y un hombre. Y los demás hacen también algo relacionado con el arte? Eh, a, casi todos, sí. menos una de mis hermanas que dice, no, ya no, no pero ella, ella, ella sí es la chef de mi familia, ah, no yo. Mira, ella sí es la chef de mi familia, y entonces ella era la que siempre nos daba de comer en sí. términos de preparar cosas claro. de, y, y de poder comer. De, entonces, de la... toda la familia ya estaba eh, en eso, o sea, todo el tiempo se veía arte en la casa. Sí, mi hermana mayor fue actriz, eh, luego la dejó por la pedagogía y después se hizo señora restaurante. Frantera. Mi hermana segunda, ella ha estado más vinculada al tema del campo, a la agricultura y cocinera también, sí. una gran... Chef, Ajá. efectivamente. Mi, mi hermano varón estudió diseño y él estuvo siempre involucrado en el tema de las escenografías o los Ay, afiches. Eh, mi hermana menor, mi hermana Paz, es psicóloga, pero al mismo tiempo se formó también en el canto y, 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 y ha habido esa... Pero creo que yo, de todos, Ajá. soy la que me dediqué 100%. 100%. 100%. 100%. Y Juanita, es mi... hablemos de eso, porque, por ejemplo, yo crecí en una casa en donde todo el tiempo estaba mi mamá con los músicos haciendo teatro, cantando, etcétera, etcétera. Entonces Ajá. yo estudié música, estudié también actuación, el arte me fascina e incluso la parte del periodismo también tiene mucho que ver con, con el arte. La comunicación, y todo. así es. El crecer en una familia o en un entorno, incluso al lado de un teatro, el observar desde chiquito obras de teatro, eso también es como muy importante para elegir también tu camino y hasta tu tu carácter y tu personalidad, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que para mí fue determinante porque, además, yo fui una niña que vivía en el campo sí. toda mi infancia y el momento en que vinimos a vivir a la ciudad a mí me costó muchísimo. La parte de sociabilizar. Uh -huh. Yo estaba acostumbrada a estar en el páramo, a relacionarme más con animales y plantas, bueno, con personas también, pero, pero, pero sobre todo con niños campesinos, claro. que es otro código uh -huh. que el código del niño eh, urbano, uh -huh. donde además está sobre el tapete temas como racismos, uh -huh. clasismos y esas cosas en un país como el nuestro, que es un país clasista, racista. Que, sí. eh, que, que no se sabemos. entiende, pero sí. sí. Así es. Entonces, esas cosas yo. De niña, de niña no podía entender y me volví súper tímida y muy, muy tímida, muy tímida. La gente no, no me cree, pero yo era una niña súper calladita, tímida, media ñoña, así estudiosa. Y más bien a los 14 años eh, entendí que el teatro era una opción para seguir siendo niña y jugando, porque también Bien. me pasaba un poco eso que ve, que lo que veía en el mundo de los adultos no me parecía muy interesante. Sí. Y veía en mi propio papá, este señor Chusco, divertido, ocurrido, eh, eh, que la gente que con un encanto y un carisma y una personalidad increíble, que yo decía: Mi papá hace lo que le da la gana de la vida. como sentía esta sensación de libertad que mi papá tenía de sentarse en la tapa de la olla del universo y decir lo que se le cantaba a través del humor, claro. sobre todo? Y entonces yo decía: Yo quiero sacar esa misma licencia que tiene mi papá. Eso, qué, eh, qué lindo, lindo es sí. esta sensación de libertad que yo veía en él, ¿no? Y entonces. Eh, 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 creo que a los 14 años entendí que el hacer teatro era una forma, primero, de seguir jugando y de sacar esa licencia que yo veía que tenía mi padre, de, de, de poder ver el mundo y hablar del mundo desde otro punto, desde otro ah, lugar. Qué bonito eso, porque ojalá todo el mundo supiera que el teatro es tan importante. Para justo esto, o sea, hay muchas personas, eh, mi mamá cuando da clases de teatro para niños, hay muchos que son muy tímidos y ella sí. los ve y son tímidos y dice, bueno... Y de repente empiezan a actuar y, y empiezan a hablar, y hay otra persona. Exacto. Y se sienten como en es su espacio seguro. Y, y a mí también me ha pasado o sea, es como, yo no soy tímida, pero sí hay ciertas cosas que no hago, y cuando estoy en el teatro uno se olvida. Es como, Así aquí es. hay una cosa que se olvida, no sé si la cuarta pared o si uno, algo que te nuble, y tú dices, esto es como, esto es otro tipo de vida. Así a es. los 14 años, ¿dónde.? O sea, ¿qué, ¿qué obra hiciste? Algo que hiciste, que dijiste, ahí es. Eh, justo fue esta cuestión de que con unas tres amiguitas en el colegio eh, fundamos un club de teatro por... Historia nuestra, porque quisimos, ¿no? Eh, y entonces había una cisterna en el colegio, que era una cisterna grandísima, y ese era nuestro escenario eh, donde hacíamos en los recreos, nuestras puestas en escena, y luego, obviamente, tenía una, un grupete de compañeras muy chistosas que nos dedicábamos a la clásica de la remedad, eh, imitar a los profesores, claro. ¿no? La clásica. Entonces ya teníamos números clásicos cada una, y los repetíamos ahí encima de esta. De esta como cisterna del colegio, que era como una tarima, y luego a los 16 años se funda el patio de comedias, Ajá, efectivamente, y, y yo iba a todos los ensayos, estaba ahí como boyerista sentada <laughs> mirando atrás los ensayos de las obras que mi papá y mi mamá participaban, que invitaban actores, directores, etcétera, de distintos géneros, pero yo sentada atrás, así como en la última butaca, solo viendo, claro. pero yo aprendí a amar al teatro desde la butaca, desde sí. ver teatro. Y entonces, una, un día mi padre dijo, a ver, vamos a montar esta obra infantil para este personaje. Era el personaje, se llamaba la obra eh, La Lección de la Luna, de un sí. dramaturgo chileno, Alejandro sievekin y, y mi papá dice, ah, no, para este personaje, la princesa Gualdina, no sé qué, necesitamos una actriz muy joven. ¿Quién podrá ser este personaje, no sé qué? Y yo no sé de dónde mm. yo... Saqué así como la fuerza y yo, de levantar la mano. Y me acuerdo que mi papá volteó a ver así como con una súper extrañado, porque ¿Qué? además yo era la tímida de mi casa. O sea, él es, no sabía que, que tú estabas en la cisterna del colegio no, haciendo estas cosas. No mucho, no Mira, mucho. O sea, no, no, no estaba muy. Nunca pensó, Juanita es la que me puede hacer este no, personaje. No, él no pensó, él no pensó. Entonces me acuerdo que se sorprendió y me dijo, ¿tú? <laughs> Así como, pero si tú eres la, la, aquí más o menos la, la tímida, la, tal vez y yo, además yo estaba en una edad así todavía insegura, claro. patito feo, así como de, de no calzar, ¿sabes? Claro. Es una edad como fuerte en ese sentido de que uno eh, eh, en esa etapa de la adolescencia uno no cabe, yo no cabía, no solo que uno no cabe en su propio cuerpo que se sí. va transformando, pero yo sentía que no cabía en ningún lugar en la sociedad. Y el teatro me dio un espacio de cabida, de aquí puedo caber. Y entonces cuando yo le dije eso, mi papá me dijo, bueno, vamos a probar, no porque tú seas mi hija, es que te vas a subir al escenario. Y entonces me hicieron un casting o varias pruebas o castings <laughs> y pasé esos castings y pude tomar ese personaje y desde ahí que tenía en ese entonces 17 años y ahora tengo 60 años voy a cumplir este año no me he bajado nunca de un escenario ay de Juanita qué lindo y cuando su papá le vio le dijo bueno tienes el papel y que lo actuaste eh, te dijo algo como ya más allá de la sorpresa de que Juanita ya no es solo la tímida de la casa, sino la actriz, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue la, la dinámica familiar después de eso? Yo, yo, yo siento que mi papá era exigente conmigo, claro. no, era, no era tan benevolente, era exigente y para mí era súper fuerte porque la vara alta de la capacidad histriónica de mi papá era altísima. O sea, era como, wow, o sea, mi papá es un. O sea, creo que al primer actor claro. que admiré profundamente en mi vida es a él. No decían, no, mi papá es una bestia y que sigo admirando. Ya murió, obviamente, pero que yo digo, qué bestia, mi papá era un genio para muchas cosas en, en, en desde ese lado actoral. Y, y bueno, luego luego yo continué en mi proceso y, y mi papá, para mí, siempre el criterio de mi papá, las palabras de mi papá, lo que él decía y hacía, eran súper importantes, ¿no? ah. sus, sus críticas hacia, hacia mí, como a veces como actor en el, con el que compartíamos el escenario, yo, y algunas pocas veces también como director. Eh, entonces... Fue un aprendizaje así muy, muy chévere y mi papá era siempre muy crítico sí. con las obras que yo hacía porque muchas tra algunas trabajé con él, otras ya no. Uh -huh. y, y claro, cuando yo tenía un nuevo estreno, que mi papá venga al estreno y vea la obra, era súper importante y mi papá no era un crítico fácil. Vamos con ese tema de la exigencia y los padres también siendo nuestros propios jurados, porque sí me, sí me pasa, y, y, y de hecho en el periodismo donde mi mamá no tiene nada que ver, pero... Todo el tiempo está que siéntate bien, que déjate de tocarte la nariz. Sí me has visto que tengo este tic, pero porque sí. tengo alergia y hay pelucita, entonces Ajá. hago así. Y todo el tiempo es déjate la nariz y no sé qué y ponte esto y por qué dices no sé qué? y es como <risa> <risa> y no es fácil. Yo además aprecio eso, es una cosa que si algún día me falta mi mamá Ajá. es algo que igual uno va a extrañar porque no, que, no te lo estoy haciendo para mal. Claro. Pero cómo es eso también de tener un, un padre exigente que te esté mire que hay una obra que no te gusta o algo que te regaña o algo que te dice por ahí no es eh, el superar esa pequeña inseguridad que te puede dar de a la persona más importante, a la que probablemente también le estás haciendo la obra, no le gustó eso que hiciste. Mi papá, en ese sentido, mira, eh, si bien tenía como este, este ojo y este criterio que para mí era importante, sí. tampoco él era muy. Era un padre, en ese sentido, muy. muy eh, Exigente claro. en mal plan, ¿Por digamos. ¿Por se metía tanto? Digamos. No se metía tanto. Y sobre todo él tenía una cuestión que es que su propio proceso uh -huh. personal, en términos pedagógicos, él tenía. Él, 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 él tenía muchos puntos de vista, tal vez muy poco eh, comunes para su época. Por ejemplo, mi papá, me acuerdo, cuando vivíamos en el campo, mi papá él, tenía como esta confrontación con mi mamá porque él, él creía un montón en, en lo que ahora le llaman homeschooling. ¿no? Sí. Mi papá decía: No les mandes al colegio ni a la escuela a estas niñas, déjales en paz, viven aquí en el campo, aquí van a aprender? Apre leerán cuando necesitan leer. Creo que ya sabemos si terminó o no la, la, el bachillerato que decían. ¿no? Exactamente. Ya so, vamos sospechando, vamos sospechando. Yo, y mi papá, mira, era, era un papá muy poco, muy poco común. Claro, ¿no? sí. Entonces, él, él era de los que nos aconsejaba y nos decía, porque finalmente ganó, porque mi mamá, ojo, era licenciada en pedagogía. Entonces, ganó, obviamente, la pedagogía. Finalmente, todas fuimos domesticadas y escolarizadas. Eh, y mi hermano también. Entonces, eh, me, pero yo me acuerdo que mi papá nos decía cosas como, ay, hijita... ¿Por qué sufren? O sea, por ejemplo, para él las notas, ese tipo de cosas Ay. no eran importantes. Y él nos decía, vean, hagan como yo, en el colegio, en vez de tener nueve meses de clases y tres de vacaciones, hagan al revés, hagan nueve meses de vacaciones, no se esfuercen y luego los tres meses estudian todos los exámenes ¡Ah! supletorios, aplazados, suspensos, lo que sea, ahí estudian el resto, y, y, y entonces yo me acuerdo que yo lo oía, mi papá es un poco loco, ¿no? <laughs> o sea, es como que era, ¿Y tu pero mamá? Ay, mi, mi, claro, y mi papá, entonces mi papá... Tumba a la casa, tumba a la casa. <laughs> Mi papá está por aquí. Mi papá vino a hacerse presente. Vino a decir: Ya, Juana, deja de hablar de mí. No, pero creo que hablo de él porque, porque sí, porque de verdad que era un, una persona muy particular. Era muy anarquista en muchos de sus puntos de vista. Y, y era fantástico porque eso era algo que yo admiraba y admiro hasta la presente fecha. El, el decir. Realmente mi papá hizo lo que se le cantó en la vida. Qué lindo, qué lindo eso y qué, qué bueno tener a padres que te puedan apoyar y, y que tengan esa locura, ¿no? Que nosotros sí. lo vemos como locura y sin embargo nos están enseñando un, un estilo de vida, una forma de vida. Totalmente. Que muchos muchos niños ahora, bueno, no sé si ahora, porque esta nueva generación está, eh, es otra cosa, ¿no? Pero los padres que sí que tienes que estudiar, que tienes que sacar buenas notas y crean generaciones donde eh, quieres la, la perfección y estás preocupado y uh -huh. sin embargo. Aquellos que te sueltan un poco, como que te, te definen también parte de la vida. Y eso, es muy lindo. Sí. eso es Por supuesto. La mía en ese caso también, no, no es que me decía en la casa ni nada, pero yo llegaba, yo era muy cerebrito, ¿no? Y es como que saqué 18 y mamá, como, eso no importa, matemáticas sí era un fracaso. <laughs> Mami, que saqué 16 y hija, no importa, ¿vas a utilizar la matemática? No, sigue, bueno. Entonces, claro. esas cosas me, enseñan, me enseñaron de alguna forma no. Estar tan preocupada por, por cosas que al final no. Por, por esos resultados que además son un montón, ¿no? Sí. Cuando tú lo ves de adulto o cuando. Yo, en mi caso, que sí soy mamá, no sé si vos. No. no pero, pero, pero que luego tú vas viendo y dices: hay tantas cosas que la sociedad impone, Exacto. hay tantos esquemas, tantas estructuras que hay que seguir, uh -huh. que son absurdas, que cuando tú te das cuenta. A un momento dado dices ¿qué es esto? ¿Para Eso. qué todo? ¿Para qué toda esta estructura? Y yo tuve la suerte y tengo la suerte porque mi padre ya murió está por aquí, <laughs> está por aquí con pero nosotros. mi madre María del Carmen Albuja tiene 87 años y mi madre también es una persona fuera de serie mm. es una mujer de 87 años con miles de proyectos de vida sí. miles de proyectos de vida ella sigue siendo una amante de la ópera de la poesía de la escritura y sigue 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 creando cosas, oh. eh, siendo una mecenas de alguna manera de muchos proyectos artísticos. Y, y entonces yo digo, qué suerte, mi ¿Qué mamá suerte. también es una mujer fuera de serie. Ahora, ¿cómo eres tú de mamá teniendo en cuenta todo esto? ¿Lo asumiste también o Juanita es diferente? A ver, yo, yo claro, yo busqué, me costó encontrar el, el, el cuál iba a ser la opción. Eh, pedagógica o educativa para mis hijos y bueno encontré a un momento dado un, un, una escuela que sí tenía como una pedagogía montessori uh -huh. y que eso creo que fue súper sano para la primera infancia de mis hijos uh -huh. que lastimosamente luego cuando cuando ya pasaron a la secundaria el mismo sistema educativo ecuatoriano <laughs> le impidió a esa escuela que siga teniendo estos resquicios por donde ellos sean seres pensantes qué es lo que yo Quería que mis hijos sean seres pensantes, simplemente que puedan tener su propia opinión, uh -huh. que puedan generar criterios propios de las cosas. Y creo que en gran medida eh, eso sí se logró, sobre todo, como digo, en, en, en la primaria y en la secundaria, un poquito más complejo, porque... El mismo Ministerio de Educación te exige no. cosas y te, y te impone cosas. Claro. Entonces, eh, bueno, de, a, ahí me acuerdo que los padres nos reuníamos y les decíamos a los maestros y a las autoridades del colegio, bueno, hay resquicios, tenemos que ser estrategas para por, por esos res, pequeños resquicios claro. que quedan, que ellos puedan seguir haciendo cosas como, por ejemplo, ellos hacían, hacían muchos proyectos uh -huh. personales. Uh -huh. Eso les, les permitía a ellos que escojan qué qué quieren estudiar qué tema les interesa qué tema les revoluciona la cabeza qué les genera curiosidad y a ese tema enfocarse y no importa no eran sus temas no eran censurados sus temas no eran eh, eh, obviamente había un acompañamiento sí. sí no es cierto para tratar de explotar y encontrarle de darle una vuelta de tuerca a ese tema para que tenga ah. cosas interesantes y propositivas no es cierto y me acuerdo que un día mi hijo dijo, voy, voy a hacer eh, mi proyecto sobre la serie Drake y giorgio <laughs> ¿En serio? Eh, sí, ma. Y de pronto, claro, él se sumarge a analizar esa serie y empiezan a pasar cosas y empiezan a sucederle cosas y, y él mismo empieza a encontrar cómo ser, por ejemplo, un espectador crítico. ¿Ves? Claro. ¿No? Entonces... Eso no se hace normalmente en las escuelas. Normalmente o sea, no, normalmente no. no. Es como que tienes que memorizarte esto, tienes que elegir esto, sí, tienes que pensar normalmente así. Normalmente no. Entonces, sí ha sido eso para mí importante, interesante. Mis hijos... Mi hijo mayor estudió producción musical, es músico, tiene una banda. También, obviamente, como madre, uno sí pasa por eso. Y mi mamá también pasa por eso. Seguro que quiere ser actriz. Y yo también. Seguro que quiere ser músico. O sea, sí, ¿no? Porque vos sabes que no, es, que no va a ser fácil, no es fácil que es sí. cuesta arriba. Ajá. Y que eso implica. Entonces, y, y yo veo. También eso, ¿no? Mi, mi, mi hija, eh, yo, yo realmente fui madre añosa, yo postergué bastante la maternidad, sí. y mi hija, yo tengo... Una hija de 18 años, o ¿Sí? sea, niña, claro. todavía recién graduada del colegio. Está ahora estudiando en la universidad, este, ahorita está por uh -huh. un tiempo fuera, estudiando en, en Valencia, y, y, y claro, ella se le está abriendo el planeta así de una manera increíble, ¿no? ¿Sí? Ay, Dios, eh, claro. y, 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 y solo el otro día me mandó un mensaje de voz diciéndome: Mami, soy muy, 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 muy feliz. O sea, con eso yo dije ya. Ay, qué lindo. Está, linda, sí, sí, ay, qué está pagado esto. Eh, eh, eso es lo que, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Que yo siento que mi madre también fue con nosotros muy de enfuntarnos, de, de mandarnos así. Incluso a veces. Te trepas en el avión y te vas. Así casi. ¡Pero por favor, ¡Te vas! ¿No? Eh, eh, qué sé yo. Mi, mis dos hermanos menores eh, pasaron un año de su vida cuando tenían 12 años ¿Sí? eh, eh, en la casa de un tío nuestro que vivía en España. Y me acuerdo que mi abuela le criticaba a mi mamá y decía: Eres una madre desalmada. ¿Cómo puedes vivir sin tus hijos un año entero? Son niños de 12 años. Ajá. Pero eso les cambió la vida a mis hermanos. Claro. Por supuesto. Qué bonito esa libertad. Sí. Entonces, entonces, yo creo que sí sí he intentado eso y sí quisiera eso, el, el, que, el que puedas escoger. Ajá. ¿no? Son dos, dos niños, una niña y un niño. Sí, tengo yeah. dos hijos. ¿Y a qué edad, me dice, por ese postergaste? ¿A qué edad tuviste? Yo tuve mi primer hijo a los 36 yeah, okay. y mi primera a los 41. Y, cuando dice... y mi segunda, mi hija, mi primero y mi primera. <laughs> sí, claro. <laughs> claro. Y, y cuando me... dice postergaste, porque no tenías pensado ser mamá y, y cómo fue ese proceso? Eh, sí, yo, eso, ese proceso fue para mí, y muy interesante porque, porque entre estas estructuras de las que uno se revela, uh -huh. eh, yo estaba en un colegio religioso en el que a los 15 años, para pasar del tercer curso, que era el ciclo diversificado, se llamaba en mi época el ciclo, eh, no, ciclo básico al ciclo diversificado, para pasar al tercer o cuarto curso de secundaria, tenías que entregar un ajuar de bebé. ¿Qué? tenías que entregar un ajuar de bebé con unas chambritas, con unos descarpines, con una cosa. Entonces, eso para mí era chino con chino mandarín. ¿Me entiendes? Era como ¿qué es? Eso? Porque yo tengo que hacer esto, porque además como yo había crecido en el campo tenía motricidad gruesa buena, pero tenía mala motricidad fina porque pasaba mucho afuera en los árboles. No estaba contando mi hermana en cambio sí pasaba en la cocina, la que sí es chef, sí. yo por eso soy carishina, y ella no. Entonces yo sí se pasaba con los granitos y la cocina y la motricidad fina y, las, y, la, y el tejer y el bordar, pero yo no, no me interesaba eso. Claro. Sí me acuerdo que dije a los 15 años. ¿Por qué tengo que hacer esto? Ah. Porque apenas salga del colegio, a los 18 años, me tengo que casar. Y entonces era como no 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 no, no esto, esto yo no quiero y esto no 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 es mi interés. ¿no? Mi, mi, mi familia no, en mi casa no había esa, o sea, mi mamá no tenía esa visión, ¿no? Uh -huh. De hecho, este papá, así como súper divertido, creativo, era como muy un Quijote, y mi mamá era muy un, muy un Sancho, sí. quien ponía así como el cable a tierra en muchas uh -huh. cosas, ¿no? Y entonces, pero además una mujer muy sacudida también ah. para su época, y entonces... Eh, en mi casa no había esa presión, por ejemplo, de que tienes que casarte, salir, salir del colegio y casarte y tener hijos. Pero sí en la sociedad en la que yo bueno. estaba y sí en el colegio en el que yo estaba. Y entonces yo siento que ahí ya a los 17, 18 años dije: Lo siento, chao, taxi. Yo no, no es eso lo que yo quiero de mi vida. Quiero Bien. hacer otras cosas, quiero estudiar, quiero viajar, quiero. Y nunca le di importancia como un objetivo de vida sí. al matrimonio, claro. ni, al, ni a la pareja necesariamente. Sí. Eso no quiere decir que sí si me haya enamorado, <laughs> que, la, la, y que incluso me llegué a casar sí. y me divorcié, eh, eh, pero que también logré romper de alguna forma esa otra cuestión de que, de que, mira, yo sentía que para mí la maternidad era importante, pero no el matrimonio. Mm, entonces, claro. entonces, eh, a un momento dado, también esa fue una decisión, yeah. finalmente, eh, eh, el decir, a ver, ok, estoy en una pareja, eh, estábamos juntos, tuve mi primer hijo. Uh -huh. Pero yo sentía que no iba a obligar a que eso se convierta en, un, en una pareja obligatoria porque había un niño de por medio. Que es lo que también nos enseña. Que también que nos enseña. Hay que enseñan, quedarse por que el Hay niño. que quedarse. Exacto. Entonces yo dije, ok, o sea, si tengo que apechugar en esta situación, o sea, fue conversar sí. ¿no? con el padre de mi hijo sí. y decirle, mira, o sea tampoco es que nos va maravillosamente bien, entonces no es que juegue, no es obligatorio que juguemos a la casita porque claro. no da. No da, pero yo estoy bien con mi hijo y estemos bien y separémonos ah, bien. bien y ¿Sí? todo bien. Muy maduro, claro. Sí, yo ya tenía 36 años claro. efectivamente. Entonces entonces eh, tenía ten, ten, ten esta querida amiga, mi, mi colega siempre de teatro la Marta Armaza, que falleció también en el 2018 y la Marta me decía ya te agarró el síndrome del arroz pasado, me decía, así, como, como diciendo eso de que claro, tú ves que ya viene esta edad biológica en la que, en la que eres mamá o no eres mamá y, y esa es una decisión que yo veo ahora. Las chicas, las mujeres, las jóvenes tienen toda la opción del mundo de decir, quiero o no quiero. Claro. Continuar o no continuar. Pero es una Incluso interrumpo tanto. un embarazo no interrumpo un embarazo. Exacto, ¿No? pero es como, como mucha presión. ¿no? O sea, tal vez la nueva generación no lo ve así. Yo tengo 32 uh -huh. y, yo, y mi mamá me parió a los 35. Bueno, a los 34 y al día siguiente cumplía 35. Claro. Ella, así que 35. Y, y yo siempre digo, no, 35 es mi límite. O sea, si, si voy después entonces tal vez no. y uno también. pero claro sí. ahí la juanita me está diciendo que puedo. <laughs> también puedes esperar pero, pero pero eso también, porque nos dicen, no, cuidado porque tu el reloj biológico y tú no sé qué cosa, y se te pasó el tren y tu barrio ya no sirve y tú no sirves, y entonces como que todo claro. el tiempo te están diciendo que ya eres una pasa y que ya no sirves para nada como mujer porque ya no eres madre. Ajá. Y cuando llegas, y por ejemplo, ya a los 36, pero llega la niña a los 41. Sí. O sea, eso también lo planificaste, fue una sorpresa, ya era 41, ya era otra edad, ya era cosa, claro. ¿no? Ya era otra pareja. Otra. <laughs> Entonces, en ese momento, mira, en ese momento eh, era una pareja más estable, sí. efectivamente. Eh, y entonces yo me acuerdo que aparentemente sí. él, o sea, no estaba en posibilidad de ser padre. Entonces yo estaba bastante relajada. <laughs> y finalmente... Eh, con los padres. Ahora tiene 18 años, la Ahora mía. tiene 18 años, mi, mi hermosa hija. Y entonces, eh, fue, también fue así como una situación in, increíble, ¿no? De, 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 de asumir. Y fue, y fue también muy fuerte desde el lado de mi hijo, eh, que me decía mucho, me insistía: Mami, mami, quiero tener un hermanito. Mami, le voy a llamar a mi papi para que te ponga la semillita para tener un hermanito. Entonces le dije, bueno, no le llamemos al papi. De pronto sí hay otra claro. semillita. De pronto hay otra. Y efectivamente, eh, 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 mi relación con Edgar, el papá de mi hija, fue sí. una relación de, de más tiempo. Pero también a un momento dado terminó. Ya, claro. Terminó y, y bueno, eh, nuestro nuestro vínculo familiar, nuestra familia, que es lo que yo le, le, les digo a mis hijos: ¿dónde está la familia es donde está el amor. No. Ahí está la familia. Qué bonito. Sí, Qué lindo. Es, de, es de eso. Y, y me quedo con eso. Me imagino que su hija estaba también viviendo esa libertad. Eh, o sea, vivir otras cosas, estar en otro país, también no estar pensando en todo lo que sucede aquí y todo el problema, porque eso, eso nos limita incluso la felicidad. Y esa Totalmente. nota de voz me imagino que salió del mejor lugar. Seguro sí. que algo estaba pasando, algo dijo, ok, yo tengo un futuro y, y ojalá todos pudieran tener esa oportunidad de decir, soy muy, muy, muy feliz. Sí. Porque con tantas cosas que pasan, ya no se sabe. Efectivamente, es la felicidad uno dice, sí, no se sabe, nunca sí. llega. Es, digamos, yo creo que son estos... Pequeños fragmentos de felicidad sí, que uno sí, sí. tiene, ¿no? Que Como va... dice, a este pequeño momento le llamo felicidad. Es? Sí, sí, efectivamente, <laughs> sí, y es, bueno. y es, y es de, eso, de eso vas haciendo tu patchwork claro. de tu colcha de, de la sí, vida, ¿no? De estos bien. pequeños fragmentos de, de, de alegría, de felicidad, de. Claro. de, de no, eh, justamente eh, era esta. Eh, estas experiencias, era como una semana en, en, en que ella había tenido un cúmulo de experiencias muy distintas y a las que eh, finalmente me, me, te, al terminar su semana me dijo, soy muy, 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 muy feliz. ¿Cómo se llama? Se llama Francisca Mayé, mi Ay, hija. qué lindo, Francisca, qué Ajá. bonito. <laughs> hay un, hay un, eh, un autor uh -huh. eh, cubano que se llama Onelio Jorge Cardoso uh -huh. y él tiene unos cuentos maravillosos. Y hay uno que se llama Francisca y la muerte. Entonces es la muerte buscando a la Francisca. ¿Ya? Y entonces encuentra a Francisca en, en, el, en el campo, cultivando la tierra. Ajá. Ya le voy a pasar para que lo lea, porque es dice Le encuentra y, y, y surge un diálogo donde Francisca como la manda al carajo, a la muerte, como diciendo, todavía no, ¿me entiendes? Claro. No, no, no es el momento no de que me vengas momento, a buscar. Claro. Pero es, es maravilloso, lo voy a pasar. Y, y, y Francisca es una, una mujer muy fuerte que trabaja en el campo y ahora me, me acordé de eso. <laughs> y ahora, Juanita, hablemos del de ser mujer eh, en todo este proceso, en todos estos años en donde... Todo ha ido cambiando, uh -huh. eh, pero el ser mujer como actriz y el ser mujer actriz y comedia. Uh -huh. Que todavía hoy, que entrevistaba el otro día a la Majo Reina, que ella hace stand-up y todo, y decía: Sí, todavía sigue siendo un poco difícil el que yo pueda hacer una comedia. Lo hace un amigo y si causa risa, lo hago yo y es un problema. Uh -huh. Pero ¿cómo es hacer comedia? ¿Cómo es hacer un personaje? ¿Y, y has vivido algún momento en donde ha flaqueado decir: qué, qué difícil esto no para mí como, como mujer? Mira, eh, creo que te un poco a diferencia tal vez de lo que puede pasar en la escena del stand-up sí. a propósito de la majo reina, eh, en el teatro sucede que a nivel ecuatoriano y a nivel de Quito concretamente, la gran mayoría de gestoras que hemos sostenido el teatro en Quito somos mujeres. Excelente. Somos mujeres, la gran mayoría. Mismo en el patio de comedias, en los diversos colectivos que han pasado en las distintas producciones del patio de comedias, las producciones propias nuestras y obviamente otros grupos eh, invitados que han formado parte de nuestra cartelera, tú ves, tú ves eso, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, eh, la gran mayoría somos mu mujeres eh, que hay ciertos territorios uh -huh. en los que ha costado un poco más entrar. No es cierto, en términos de actrices no hay problema, porque además las mujeres muchas veces no tenemos la presión de que sí tienen los hombres de ser entre comillas proveedoras, aunque seamos proveedoras. Exacto. Yo he sido proveedora en mi casa, mi compañera Elena Torres ha sido proveedora en su casa, mi compañera Marta Ormaza ha sido proveedora en su casa, ¿me entiendes? Mis, muchas de mis compañeras han sido las proveedoras, pero el hombre tiene más temor, uh -huh. pienso yo, de al tener este rol a propósito de todos estos esquemas y exigencias de ser el proveedor. Ah, no, no. Entonces, ser actor, no, mejor preferible ser director. Eso. O ser el dramaturgo. Uh -huh. O ser no, estar como en otro territorio de, de, del, del teatro que, entre comillas, tenga un poco más de, de, de poder, de claro. Poder. Sí, sí, no, sí. ¿cierto? Exacto. Entonces, eh, y, y a las mujeres, actrices, o, o en el mundo del teatro, nos da nos tomó un poco más de de tiempo entrar en el ámbito de la dramaturgia, de la dirección, incluso de la parte técnica. ¿no? Sí. Yo tengo una de mis mejores y queridas amigas del mundo del que me ha dado el mundo del teatro, es Pilar Velasco, que es una mujer que estudió en la universidad, eh, una universidad en Rusia para hacer técnica de iluminación. Sí, es sí. una genia de la iluminación, del diseño de la iluminación. Eh, eh, fue mi compañera y mi cómplice en montones de proyectos de aquí, se fue a España y en España vieron qué pilas que era la man, se quedó viviendo en España. Oh. <laughs> pero pero pienso en ella y digo, la zamba, como le decíamos, la zamba era eh, eh, o sea, era imposible. Que ella, y, y ahora que estuve recientemente el año pasado con ella, que tuve la suerte de ir a presentar mi monólogo a la Venadita, un poema a la memoria, en, en un festival en Madrid, y le dije, Samba, tú me tienes que hacer la, sí. la, la iluminación, y, y fue ella justamente quien me hizo el trabajo de un, un diseño para el lugar donde nos presentamos y, y también la parte de la operación. Y ella me decía, no, Juana, aquí en España también. También llego yo a un teatro a hacer un montaje, y también los técnicos del teatro me dicen, ¿dónde está el técnico? Soy yo. Ah, pues vale, pues vale. <laughs> Entonces, claro, me dicen, no es que, claro. no es que no. Uh -huh. Todavía sigue existiendo esos prejuicios, ¿no? Exacto. Pero, pero el, el, realmente el, el eje del teatro en Quito, uh -huh. el. 90% somos mujeres. Qué maravilloso. Sí. Sí. Y sobre todo, ya a nivel general, el teatro en Quito eh, tiene otro también, otro nivel, ¿no? O sea, porque siempre dicen, y, y cuando hay estas discusiones regionalistas, un poco es como que no, en Quito hay teatro, en Quito hay cultura. Sí, pero también en otros lugares hay, solo que Quito es como el, el referente también de todos los teatros y las obras y la calle y la música, sí, ¿no? Sí, o sea, como no. esa cultura que hay acá es... Eh, pero pero yo pienso que, como tú dices, que en, en todo lado... Guayaquil tiene una cantidad no, de actrices y actores... Guayaquil es impresionante. Todo. Incluso el mismo fenómeno del microteatro, yo sí. pienso que a Guayaquil le dio una vuelta de tuerca muy importante a incluso indagar otros géneros. Uh -huh. El público abrió la cabeza porque, porque de pronto había una tendencia durante sí. mucho tiempo de, de como este teatro súper burlesque, ¿no? eh, que está bien también, pero que, que de alguna manera era como la mayor parte de las claro. producciones iban por ese lado. El, el microteatro le dio a la gente la posibilidad de ver de ampliar géneros uh -huh. y ver otras cosas y a mí me parece que es súper interesante el movimiento claro. también teatral en Guayaquil claro eso eso y, y además conozco a actores y actrices que, que todo el tiempo están creando todo el tiempo están creando a directores que todo el tiempo están uh -huh. creando que no paran el otro día me encontré con Lucho Muecai y, Lucho, y, y, uh. y no es claro ese hombre tampoco para o sea no, no, no hay forma de que pare y... Y es bonito, y es bonito saber que hay espacios que siguen, siguen poniendo el arte como algo principal y como algo que puede cambiar la vida de cada uno. Vamos a, a tus personajes, porque has tenido personajes que mucha gente recuerda, sí. per, personajes que no te pregunto si has construido tú también, de dónde salen, uh -huh. pero ¿cuál es el personaje que más te ha gustado, que más se ha metido en tu corazón, que no lo has dejado uh -huh. o, o que lo extrañas cuando no lo haces? Uh -huh. Bueno, yo tengo mi primer alter ego, es mi personaje de la cuencana de las marujas, ¿De las marujas? ¿no? Aurelio. Abrilia es en el texto de Luis Miguel y nosotros cuando ya le sacamos de la dramaturgia a Luis Miguel y empezamos a crear nuestra propia dramaturgia, rebautizamos a los personajes, se llama a mi personaje. Es un alter ego para mí, es, es un personaje que me acompaña, que aparece en mis sueños, por Dios, ¿Sí? que se aparece en mis sueños, que es, es un alter ego que está conmigo y que de pronto yo, yo voy manejando y de pronto sale un, un, una, un punto de vista que no es mío, sino de la Aurelia. Yo, Rochelito, chacito, cómo has dado, qué barbaridad. De pronto no soy yo, es mi personaje el que comenta algo. Y yo misma después digo... Qué bestia está man, cómo me persigue. <laughs> no, es, 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 es un alter ego, es, es un alter ego, es un personaje que nace en este texto de Luis Miguel Campos de la Marujita, se ha muerto con leucemia en noviembre de 1990 y que sigue presente y vigente hasta la presente hasta la presente fecha hasta la semana pasada hicimos una función en Cuenca a teatro lleno en Pumapungo de la obra Las Marujas de entre memorias y efemérides sí. porque construimos y, y, y lo interesante de esos personajes es co la técnica con las que los trabajamos sí. que eso yo creo que también les, 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 les hizo perennes no que se sí. mantengan vivos todo el tiempo porque fueron personajes construidos con la dirección de Guido Navarro que fue nuestro director trabajados a través de, de, de diversas técnicas del teatro gestual, ¿no? Sí. Entonces se convirtieron como lo dijo alguno de los tantos críticos que ha escrito sobre esa obra en una suerte de máscaras. Este uh -huh. Santiago Rivadeneira decía ellos son unas, las marujas son unas máscaras del uh -huh. Ecuador. Entonces se convirtieron en una suerte de máscaras, ¿no? Sin que sea la máscara claro, física, claro. pero sí esta máscara metafórica en la que en, en la que el público quiere volverlos a ver, ¿no es cierto? Son personajes clásicos de alguna manera. Y nosotros, para crear esos personajes, les dimos tanta vida. Incluso antes de tomar el mismo texto de Luis Miguel, cuando estábamos en el proceso de creación de los personajes, mira, yo, te, yo empecé a hacer ese personaje cuando tenía 25 años y tenía que interpretar a una viejita cuencana, no era una joven cuencana, era una viejita. Por eso es que el personaje me puede seguir acompañando, porque es una vieja, entonces menos mal. Claro. En, eh, en, eh, y entonces, claro, a, a empezar a interpretar a ese personaje de esta viejita cuencana con este este tipo de características, pero al mismo tiempo yo me acuerdo que cuando leí esa crítica que decía son unas máscaras del Ecuador, yo me acuerdo que a mí me impactó un montón porque dije es una inmensa responsabilidad esta, porque además... Yo no soy cuencana y estoy haciendo un personaje de una cuencana. Sí. Y eso quiere decir que de alguna manera el proceso de identificación del público tiene que pasar por este amplio abanico de esta idiosincrasia cuencana que puede atravesar desde un conservadurismo eh, a, a recalcitrante hasta claro. un vanguardismo a lo bestia, porque si tú te pones a pensar desde el punto de vista el de la historia, del pensamiento, de la filosofía, eh, de las letras. Efectivamente, Cuenca es la Atenas de América. Claro, exacto. O sea, de verdad, hay una mm. producción intelectual muy importante en Cuenca. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo hacer a este personaje a que tenga esta posibilidad de esta representatividad tan amplia? Que quiere decir, entonces, claro. un personaje que está, es un work in progress siempre. Claro. No, y, porque y yo, me yo lo asumí como identidad, o sí, sea, ya es parte de… Sí, claro. entonces, eso para mí ha sido muy bello, muy fuerte, porque creo que además… Eh, ponemos sobre el tapete este tema del regionalismo Exacto. efectivamente, no este tema que no lo logramos saldar y subsanar, por eso también esos personajes se, se han mantenido vivos tanto tiempo porque el tema del regionalismo no está resuelto, claro. entonces Sur es, es vigente siempre, no uh -huh. y estos personajes entonces entraron en esta posibilidad técnica de sumergirlos en cualquier situación y hemos escrito nosotras mismas nuestros propios guiones, las marujas de entre de efemérides, las marujas de entre tereques, las marujas que viejas para verdes, las marujas navideñas, las marujas de entre violetas y braguetas, todo este spin-off y, y siempre surgen más cosas. ¿no? Claro. Recientemente escribimos un guión sobre salud mental. Bien. ¿no? Nos pidieron un guión muy específico para una situación muy específica sobre salud mental, un guión de 20 minutos y luego dijimos, wow que hay un temaza, claro. seguramente algún momento, no ahora, pero en futuros años, saquemos un tema de la salud mental, yo antes de que el Ecuador se vuelva todo tan tan oscuro ¿no? sí. pero se veía venir un poco claro. y yo me acuerdo que les, algún rato les decía a mis compañeras, hagamos unas marujas dark, así no, que las manes se meten así como en un bajo fondo, sin querer queriendo, porque siguen siendo estas viejitas inocentes que quieren sacar fondos para su comité de beneficencia y que de pronto al Querer hacer este comité, de pronto están inmiscuidas en unos en unos negocios turbiazos, así, ¿no? Sí, no. Medio narcos, medio. Para... No, yo qué sé. Les decía que, que juguemos a eso, que los. Bueno. Mal... Es, es eso, ¿Ves? Son temas Son pendientes claro. y a nosotros nos siguen surgiendo los temas y, y de pronto surgen nuevos guiones, ¿no? Claro. Entonces, ese nunca se ha llevado a la televisión o sí? Sí, sí? sí, sí, hicimos para la televisión, hicimos una serie sí. en Ecoavisa, no de muchos capítulos, como de unos 10 capítulos, por sí. ahí no fue muy larga. Fue difícil porque nosotros siempre quisimos y en eso no encontramos un como una, una buena recepción por parte de la televisión, porque nosotros queríamos que los personajes mantengan su teatralidad en la televisión. Y no, los directores de televisión, no, eso no es televisión, es teatro, les decía por Dios. O sea, hay cuántas cuántos productos audiovisuales que son muy teatrales Exacto. y funcionan muy bien. O sea, no sé, la familia Adams, claro. por poner un ejemplo, o cuántas películas podemos hablar, cuántos Exacto. personajes que han usado la teatralidad en el mundo audiovisual. Pero había en esta televisión de los años 90, que fue cuando nosotros hicimos, había esta visión de qué que es televisión y qué y que no, que era pecado en televisión. Entonces nunca logramos nosotros empezamos a negociar una cosa que empe empezamos a sentir que los personajes un poco Ay, perdían perdía. su esencia y dijimos, bueno, está ahí nomás, pero hicimos, aparte de esos 10 capítulos, dos cosas que fueron ya como caprichos nuestros muy buenos y muy divertidos, que fue que fuimos con los personajes a cubrir el Carnaval de Río ¿Ya? y fuimos a hacer una función. Eh, de teatro de la marujita se ha muerto con leucemia en Nueva York para, eh, para migrantes ecuatorianos, entre otros lugares, del... y decidimos hacer un especial, porque nos fuimos con cámaras, hacer un especial de las marujas en Nueva York, que fue una de las cosas más divertidas que ¿Sí? hemos hecho, sin guión, <laughs> sin guiones, solo los personajes sueltos, Qué andando lindo. por la calle y sorprendiéndose de de esta Babilonia, Nueva York, <laughs> claro. ¿no? De las, de las, y salieron cosas súper bonitas. ¿Y no quisieras eh, hacerlo de nuevo? Como ahora, por ejemplo, para YouTube, para... Que ahí sí no hay límite, o sea... ¿pueden... Así es. Mira, ¿sabes que Yo hice unas cosas muy chiquitas y muy caseras en la pandemia. Sí. Justo cuando, cuando ya estábamos encerrados, eh, la gente me escribía en las, en las redes sociales, me decía, Juana, di algo, Juana, haz algo. <laughs> y entonces yo dije estaba de vecino mío en mi casa un productor audiovisual con quien que había venido aquí al Ecuador para hacer un proyecto muy bello que era eh, con la, el monólogo este de la Venadita hacer eh, con las 10 medidas de accesibilidad universal para que esa obra pueda ser percibida por personas con discapacidad visual, auditiva, wow. cognitiva y hicimos un proyecto muy bello que ya lo empezamos a difundir ya lo hicimos con el MIES y el Ministerio de Cultura, ya hicimos como seis ciudades y teníamos que continuar en el 2020. Empezamos en el 2019 y se vino la pandemia. Y él ya estaba viviendo en el Ecuador con una visa de trabajo y con claro. todo, porque era mucho trabajo que el que teníamos que hacer. Y entonces me acuerdo que yo le dije ya, Roberto, saca la cámara. A ver, hagamos. Y empecé yo a escribir unos, unos guiones muy cortitos, sí. muy chiquitos, que están en YouTube, que eh, se llama Abrilia, una maruja en cuarentena. Yeah. Y entonces hice como cinco capítulos súper, o sea, de, de, de formato súper sencillo. Además, yo misma de, de actriz, de directora, de, <laughs> de, de la cámara. De, de, y el Roberto en la parte técnica. Claro. Eh, y, y, y fueron lindos, fueron, sí. fueron divertidos, tanto así que, qué sé yo, el, hicimos dos y el tercero ya vino una empresa y nos financió, ah, qué bueno, el claro. tercero, el cuarto y el quinto ya fueron financiados por una empresa, sí. ya pudimos hacer algo mejor, etcétera, entonces está ese producto, le invito a la gente que lo vea sí. en YouTube, abrirle una maruja en cuarentena, y luego también hemos hecho, eh, bueno, luego ahí la pandemia también me puso en, en esta cuestión que empecé a hacer, fui la primera en lanzarme a hacer streaming teatral, el 18 de abril del 2020, cuando nos encerraron, creo que el 17, el 17 de, marzo. de marzo. El 18, yo ya fui la primera en lanzarme a hacer streaming teatral. Eh, e hice con este personaje que tengo un monólogo que se llama No quiero morir virgen, con el personaje de la cuencana. Y entonces con ese monólogo empecé a presentarlo, porque además yo tengo la suerte de que vivo en un teatro. Entonces yo bajé y le convertimos al teatro en un set de ¿Y televisión y, en, y, y montaba yo la obra con el público, además por Zoom, diciéndole, prenda la cámara, pague la cámara, jugando con el público, porque estos personajes. Fue difícil igual, no. ¿no? Fue difícil, fue súper extraño. Pero fue no súper. Yo tenía, tenía una. tenía una sábana, o sea, un telón blanco <laughs> donde le tenía el público ahí para. viéndole, pero, pero fue. yo me acuerdo que el, la primera función, antes de empezar, a mí se me iban las lágrimas, ah. porque yo decía. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Esto es ciencia ficción. Claro. No es cierto, estoy, estoy, es, es, esto, esto no es real. Pero al mismo tiempo era emocionante claro. poderlo hacer porque la gente era súper agradecida. Obvio, no era la misma experiencia que ir a un teatro, efectivamente. Pero la gente lo recibió súper agradecida y yo hice funciones vía streaming de ese monólogo, abril, mayo, <laughs> junio, julio, agosto, septiembre. Mira, claro. y teníamos, y al principio compré un Zoom para 100 personas, pues ya compré uno de 500 personas. porque Y, y a propósito de eso, nos veía gente de Gente todas. de todos lados de, del Ecuador. Entonces, sí. yo le tengo a este personaje una inmensa, inmensa gratitud. Yo decía, como para, para volver a tenerlas sí. Y, sí. y hacer algo. Es posible, sí. Claro, y, y que no haya límite, que estoy con la televisión, que no sé qué, porque sí si entiendo lo que dices, y al contrario, hay, hay, hay una, un, una obra que también se hizo película. Que es con esta mujer que hizo el Titanic, se me olvidó el nombre, y con Christoph Walsh, que Ajá. es este actor que se llama Tok. Ajá. Y todo es en, un, en una sala. Claro. La teatralidad de esa película es maravillosa. Claro. O sea, no, hay, no es que hay, es cine, entonces no o sé. Sea, no, es genial. Es claro. una obra de teatro. Las hecha películas así. de Vin Bender, las películas claro. de Wes Anderson son películas súper Muy teatrales. teatrales. Entonces, quiero, ojalá y ya ese concepto se haya eliminado, sí. pero. Pero sería bueno para, para no perder estos personajes, pues no se pierden, pero para tenerlos y sobre todo hacer claro tener, a, y, a la gente. Al, sí, y, y tener un registro. Eso también, Eso. Efectivamente. Así que vamos, vamos a hacer bueno, cosas. Vamos, vamos ahí. Juanita, y trabajar también, bueno, ahora que estábamos hablando de televisión y cine, porque sí. también has hecho cine. Las diferencias, con qué, con qué bueno, yo sé que eso obvia la pregunta, pero ¿con qué terminas al final del día y dices esto es algo? que prefiero por sobre todas las cosas. Mira, yo soy grata con todas las experiencias Ajá. que he tenido a nivel actoral y he sido como súper flexible, me ha gustado ser flexible para poder tener la, las mayores experiencias posibles. Entonces, creo que el teatro es lo mío, es mi trinchera, mi laboratorio, mi matriz de donde entro y salgo, de donde me convierto en esta acróbata de las emociones para poder esas emociones que hago mi laboratorio, mi Ajá. gran laboratorio en el teatro, poderlas usar con su dosis precisa en el cine, o en la televisión, o en los proyectos de series webs, que sé yo trabajar con Touche Films y los enchufes y lo que sea, sí. con, con todo, lo que, todo lo que he hecho. Y teniendo además como. Eh, eh, a mí, para mí es súper importante esta relación con la gente joven, sí. con la gente más joven, ¿no es cierto? De, okay, de, de, de tener un director súper joven claro. que, me, que, que me meta en cosas distintas. Entonces, yo no, no le, a, a, todas, a cada una de esas experiencias le tengo una inmensa gratitud porque han sido espacios de mucho aprendizaje. Pero creo que el teatro claro. efectivamente es mi laboratorio. Claro, o sea. Ese es mi laboratorio, o sea, físicamente lo es. es claro. Está mi casa ahí. Es como este espacio en el que estamos sí. aquí, que tú ves que suceden cosas. Claro. Ese es mi espacio del teatro. Es mi espacio donde estoy en la experimentación constante. Claro. Y ahí y de ahí saco material. Y porque ese, 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 el teatro me hace explorarme a mí misma constantemente. Y de ahí saco material para los personajes que requiera desde. Y, la, y de la dosis, porque obviamente es otra técnica actoral trabajar para una cámara, para el cine, para la televisión claro. o para las. No, series. sí, el teatro es, es maravilloso. oiga mm. no se olvide de suscribirse a nuestro canal, eh, sobre todo a comentar y a compartirlo. Y recuerde poner like, que siempre les digo que es muy importante hacerlo. Esto es una primera cita con Juana Bardera, ya estamos terminando, pero. Eh, también hay otra experiencia que tuviste en Masterchef. Y tú dices que la otra hermana es la que cocina. Juanita sí. cocina de verdad. No. no, yo no. De verdad no. O sea, cuando. Y aquí les consta. A ver, cuando, cuando me, me, me llamó la productora, la Flaca y ya no, yo le decía. No me he equivocado, flaquita, yo no yo no soy, o sea, flaca, yo soy Carichina, de verdad, yo ¿Qué soy significa cari, Carichina? Carichina en quichua, Cari quiere decir warmi es hembra sí. o mujer, Cari quiere decir macho o hombre, ¿Ya? China quiere decir este morfema quiere decir como hombre, Cari ah. como. Carisina yeah. es como hombre, yeah, yeah, yeah. Es como hombre. O sea, en ese sentido, ¿no? yeah. con todo el debido respeto a muchos caballeros que son grandes chefs y que menos mal las nuevas masculinidades, los claro. hombres de cocina, todas estas cosas, bla, bla, bla. Pero pero de ahí viene el carisina. Claro. Entonces, viene, el Karishina viene... De, de, de eso, que además fue la etiqueta que a mí me, me puso mi hermana mayor a mí, desde que yo era... No, es que usted es una carichina. Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que dije, bueno, bacán, yo sí quiero ser carichina. Porque, total, a mí lo que me gusta es comer, no, no cocinar. Entonces, siempre prefería estar en, en otros espacios. Y mi, mi hermana, el espacio de la cocina era suyo. Aquí. Era un territorio en el que yo no podía entrar y, y no me peleé. Claro. No le insistí. Entonces, cuando me llaman de Masterchef, yo digo, eh, me pasó algo muy curioso porque yo era fanática. Claro. De Masterchef, de ver Masterchef. Yo era público de Masterchef. Y entonces cuando la flaca me dice, ¿sí has visto? Le digo, no, solo que he visto, me encanta. Claro. O sea, he visto las dos últimas. Es, es mi telenovela de la noche, Masterchef. O sea, es, es, el, es con lo que me engancho sí. y, me, y que me relajo un montón. Y que, aunque no sé cocinar, que yo me, porque me hago esa pregunta, ¿por qué yo veía Masterchef? No sé cocinar, pero me gusta comer. Claro. Y me gusta esta como... Y admiro un montón a quien cocina bien. Sí. y es talquín, de la cocina de saber qué qué pega con qué qué, qué ingrediente cómo funciona etcétera no claro. que por ejemplo yo a la luciana gusmer le admiro un montón por eso porque la man tiene la, la man es una chef o sea ¿Sí? para mí ella es una cocinera impresionante porque ella sabe la alquimia de la cocina claro. yo siento que ella tiene ese espíritu yo no sé ¿no? ni freír yo, yo mira yo, yo bueno eh, yo, eh, yo he sido pésima en la pandemia aprendí un poquito más ¿no? que creo que todos obligatoriamente nos sí. metimos a la cocina. Y entonces, finalmente yo me acuerdo que le dije a la flaca, no sé, déjame pensar, y me acuerdo que mis hijos me dijeron, mamá, claro, acepta, pero... pero si te encanta Masterchef, haz... sí, pero me va a dar pánico escénico ahí es? frente a la cocina sin saber qué hacer. Y entonces dije, bueno, Dale. voy, voy lo... y ahí la flaca me dijo, ve, Juana, realmente el Masterchef Celebrity, que yo digo nosotros... <laughs> a, a excepción de Danilo Carrera, que era el único celebrity de verdad, el resto somos celebrities del tercer mundo, pero celebrities al fin. Entonces yo digo, yo dije, bueno, sí, es de verdad, la flaca me dice, el celebrity es una versión, nos interesa tu personalidad. Entonces claro. yo dije, seguramente yo voy a cumplir la cuota de señora mayor de la sierra, pero no sé cocinar flaca. Advierto a todo el mundo, no sé cocinar ya claro y entonces efectivamente dije no si hay, si hay que ir a molestar la vida y a pasarla bien ahí estoy yo ahí estoy eso me encanta ah. vamos hagámosle y de verdad sí. que la pasé súper bien. bien y la aprendiste pasé? algo ahí como a cocinar ahí de... sí, sí aprendí sí aprendí Ajá. sí aprendí eh, porque efectivamente si sí tuvimos o sea yo me eliminé rápido que era obvio por mi carichinismo tenía que eliminarme rápido fui la tercera en eliminarme que mi hermana me decía por favor no será la primera que será una vergüenza para la familia, pero igual fui la tercera e igual fui una vergüenza para la familia porque además me eliminé con el locro, que el locro es el plato insignia de mi familia. Entonces después tuve que hacer la reivindicación del locro. <laughs> En serio. Claro. Entonces, entonces mi hermana era, no puede ser que con el locro se eliminó. O sea, Pero, y no solo de la familia, el locro en la sierra. Es el importante. locro en la sierra, o sea, pues. Fallaste claro, total. Ahí. Claro, claro, claro. ¿No? Como, como el, el, el otro día que hablábamos con, con una, en una entrevista también. Les digo, lo que pasa es que me, se me ocurrió hacerme la gourmet y puse puse queso manaba y el queso manaba es mucho más salado, sí, que, el, salado. que el queso y, y, y el locro me quedó súper salado. Y entonces me agarró la angustia y dije, no, como yo había, como hay que ir cocinando en tandas las papas, y yo dije, la papa chaucha que se cocina rápido, la pongo al final. Bien, ahorita le voy a poner ya la papa chaucha porque está salada más para que absorba. Entonces pongo la papa chaucha, no la, no la partí, muy bien partida porque eran chiquitas, Cocineros, quedan dos minutos o un minuto. Y yo, y ahora la papa chaucha, tengo que sacarla de aquí porque no era una, muchas papas chauchas. Y ya se despertó la lila con mi gestualidad excesiva. Sí, no, Saca no me... la papa chaucha y no ya, cocineros, quedan cero minutos, levante los manos y ya estaba la papa chaucha ahí. La, entonces ahí le hemos bautizado la, la papa chaucha madre. <laughs> que no se cocinó y entonces no se cocinó. Ay. Pues todo el mundo me dice qué horror, pero ¿cómo pudo perder el locro? Te estafaron. No. Frente a una tortilla de huevo ah, con fideo huevo. y el huevo frito del Danilo. O sea, Coca-Cola mata tinto dicen los argent... <laughs> los los ¿cómo se llama? los colombianos. Lo siento, pero mi papa estaba cruda y mi ¿Qué? locro estaba salado. ¿Qué puedo hacer? Y eso le pasa a alguien como yo que es carichina. A mi hermana no le habría pasado. Y tuviste ¿qué? que volver a hacer un locro en tu casa como para decir sí si tuve que hacer la reivindicación del locro y ahí tuve aprobaron. que hacer un gesto público de esta reivindicación del locro hicimos mi hermano tiene un hotel de campo muy sí. bonito que se llama Sierra Lizos y estuvimos ahí e hicimos con la familia y con otra gente que también llegó a la reivindicación del locro de la caricia. ¿Te aceptaron o ya aceptaron? no eres parte no, no. de la familia? No, ¿sí? no, sí, ya, 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 pase la prueba, pase la prueba. Ay, qué lindo, Juanita. Y igual estás dispuesta a estar en cualquier experiencia de este tipo, ¿no? O sea, seguir creciendo. Sí, o sea, no en cualquiera. Sí, o sea, sí, sí es bueno poder escoger y sí, sí es bueno poder tener la libertad. Eh, ¿Qué no harías nunca? O sea, mira, yo antes habría dicho, yo un reality jamás lo haría. claro Pero mira, llegó el momento en que Efectivamente, Masterchef es un reality, pero ese es un Masterchef, yeah. un reality que sí haría, no cualquier reality, no creo okay. que haría cualquier reality, hay un, muchos realities que me parecen horrorosos, mm -mm. Eh, pero este eh, es una franquicia que va, está bastante sí. bien cuidada, sí, sí, sí. que está bastante bien cuidada, entonces, y. Realmente el grupete, o sea, era muy divertido, sí. la pasamos súper bien, o sea, Qué hasta bueno. donde yo estuve la pasé súper bien, no me tocaron situaciones tóxicas, menos mal, y la pasé súper bien. Eh, entonces sí, o sea, yo después de esa experiencia dije, uno no hay que nunca hay que decir nunca. Claro, ¿no? claro. O sea, a ti sí te invitaron a la, a la final de Masterchef. Sí. Claro, por sí, supuesto, sí. sí me invitaron, oficialmente fui invitada. Ay, qué linda mi Juanita. Una de las últimas preguntas que te hago es: ¿Qué es lo que más temes en la vida? En este, en este momento de tu vida, ¿hay algo que te genera temor? El miedo. Temo, sí. Le tengo miedo sí. al miedo. Eh, creo que es. Siento que justo estamos viviendo como un momento bien extraño en el Ecuador y en el planeta mismo, ¿no? En el que la dosis del miedo es una, es una de las que más tratan de inyectarnos, ¿no? O sea, hay una pandemia del miedo. Exacto. De vivir con miedo. Uh -huh. Y entonces le tengo miedo a que, a, que me, a que me llegue a gobernar el temor, sí. Sí. ¿no? Y entonces creo que. Por eso insisto en que es una gran medicina el, 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 el arte, uh -huh. el, el teatro. Justo después de todos los líos de TC al inicio en enero, uh -huh. los, los grupos de artistas que se presentaban en el patio me llamaron a decir, no, cancelemos las temporadas. Yo, uh -huh. yo me, les dije, chicos, no. no. Ahora más que nunca, ahora más que nunca tenemos que estar necios en esto. Y tengo esa certeza. Y yo creo que me... Eh, si bien he tenido momentos como algún rato mencionabas de querer botar la toalla pero creo que esos intentos de botar la toalla no me han durado más de 10 minutos <laughs> claro. o, o una hora tal vez ¿no? claro. eh, eh, pienso que ahora más que nunca hay que ser súper necios en esta opción de darle al público claro. otra posibilidad de eso sumergirse en otra historia en otra y, realidad y, en... y me has hablado por ejemplo del regionalismo y estamos hablando del arte y eso si yo te dijera que con una varita mágica pudieras solucionar, y no hablo de política, o sea, olvidemos uh -huh. eso, pero pudiéramos solucionar algo de Ecuador, algo, eh, eh, algún problema que sea muy evidente, ¿qué tú harías? O sea, ¿qué es lo primero que solucionarías? Yo creo que el racismo, el clasismo de uh -huh. este país, que es, es una de las cosas que nos friega un montón, el regionalismo también, ¿sí? claro. tal vez es menos grave, sí. ¿no? Sí. Eh, porque porque tiene ese otro lado entretenido que es la diversidad uh -huh. y eso es maravilloso pero 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 el podernos comprender pero yo creo que, que a este país le hace mucho daño el, 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 el clasismo ¿Verdad? el racismo claro. mucho daño. Y, y, y sobre todo como somos tan diversos a mí, es por eso yo le decía que es raro a mí me parece raro que un país tan diverso tenga esto, tenga, tenga estas eso. divisiones sí. el regionalismo como tú dices se lo toma a veces con humor, el otro día estaba viendo sí. en Twitter estaban discutiendo de quién tenía el mejor pan si ¿Sí Quito o Guayaquil. Ajá. Y entonces todos estaban peleando. No, pero Quito sí tenemos parques. En Guayaquil tenemos nalgas, decían ¿eh? como, ¿Qué, qué, qué, ¿de ¿Qué pasa aquí? Y yo así mirando todo, yo cubana, viviendo en Guayaquil y después en Quito como, ¿qué, qué fue lo que pasó? Claro, ¿Qué? claro. Yo que como pan en todos lados, o sea, yo, imagínate, pero se lo toma a veces con humor. Y, y, y ojalá siempre sea con humor, pero a veces se pasan y, y hay sí. esa división sí, sí, sí. que viene del clasismo, que viene también sí. de, del racismo. Sí. Y si te digo la mejor cosa que tiene el país, ¿qué es? Que, yo creo que es, o sea, yo creo que realmente este país en este tamaño chiquitito uh -huh. es un laboratorio eh, biológico para el planeta. Sí. Eh, esta, esta conjunción de condiciones que hacen que este país sea tan rico, porque uh -huh. realmente cuando sales de otros países y viajas, dices qué bonito, pero. Qué bestia Brasil, 30 horas para que cambie el paisaje. Estados Unidos, chuta, tienes que estar horas así en el bus para que cambie el país. Y este es un país que sales, das una curva, sí. y es un paisaje, das otra curva, sí. y es otro paisaje, y es otra diversidad eh, eh, biológica, gastronómica. Eh, esa diversidad sí. que tiene este país y que está también, obviamente, manifiesta en el ser humano, sí. en esa diversidad. Un país con cuántas nacionalidades tenemos de indígenas, 22, sí, sí, sí. 24, Ajá. o sea. Por por favor, es maravilloso. Entonces, eso es increíble. Este, es. este país es un laboratorio para el mundo y ojalá, por ejemplo, para el cine, que esa es una de las ideas maravillosas que tienen también eh, quienes están detrás del tema de la producción de cine aquí en el Ecuador, que este país se convierta en, en locación. En locación. En locación, en locación y en locación, además, eficiente, no tan costosa. Uh -huh. Ahora parece que ya hay alguna legalidad sí. que está justamente impulsando eso. Eh, que no paguen tanto impuesto, claro. efectivamente. Eh, yo estuve en una, en, en, en una película que se llama La medición del mundo, de sí. Measuring the world, sí. es un personaje chiquito de un figurante, y el director de la película perdió la cabeza aquí en el Ecuador, porque finalmente tenía que filmar algunas escenas en los Himalayas, que él decidió filmarlas en los páramos del Cotopaxi. Claro. O sea, no con el Cotopaxi del fondo, pero Ajá. los páramos alrededor del Cotopaxi filmó, solo le faltó traer elefantes, <laughs> pero de ahí trajo todo lo demás y fue increíble, ah. o sea, el tipo dijo, "Wow, esto, esto aquí, aquí las hacemos." Exacto. Todas. Y todo es una locación aquí y eso sí. que decía es que yo siempre me, me burlo de alguna forma porque yo en Guayaquil es como prácticamente como un poco más recto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo llegué a Quito me decían, no, vamos a un lugar, entonces tú vas por un lugar y de repente ves un volcán por allá, y das la vuelta y ves el otro volcán. Entonces yo digo que para llegar a una locación aquí, pasas tres montañas, cinco volcanes, <laughs> te llueve aquí, pero más adelante te hace calor. Entonces, así es. Es toda una maravilla. Así es, y si así vas es. más allá, entonces ves que si los pajaritos, que si las ranas, que si los árboles, que no sé qué... Ay, y las todo? frutas todo el tiempo, las flores, año, las flores. naturales que la compré en la esquina, eh, eh, estaban bella. vendiéndola y la compré y me la puse, las flores, los, los pájaros, la comida. Dios mío, la comida claro, de aquí es una claro, maravilla. Entonces, es y la gente como que el punto final es como si, si no hubieran tantos problemas que ojo, también yo siento que hay una justificación de que... Hay tanto alrededor que no nos permite disfrutar de quienes somos sí. y ser más felices. ¿no? Sí, o sea, sí. Y como estamos tan preocupados, lo que recurrimos a la violencia. Sí. Si fuéramos mejor en ese sentido, creamos que estaríamos una maravilla. Sí, una o maravilla. Sea, y, y yo, mira, yo amo este país. Sí. O sea, es, es una pasión muy, muy grande. Y cada vez que tengo que, que irme, lo que más me gusta es volver. Volver. Qué lindo, Juanita. <risa> <risa> Juana Guardela con nosotros, ¿te gustó esta primera cita? Me encantó. <risa> <risa> Quiero tener más citas. Perfecto, aquí la tendremos, pero no cocinando, por supuesto. <laughs> pero sí dándonos ese, ese cariño que tiene por el país, por lo que haces. Eh, eres una de las personas que creo que muchos de, que te conocen, ¿no? Y, y me imagino que ya a nivel personal eh, brindas mucho, mucho ángel, mucha energía y, sobre todo, has brindado mucho a la cultura de este país. Y, y hay que reconocerlo. Si hay que hacer más cosas. Eh, Aquí estamos, o sea, todo, aquí tienes, Qué chévere. para que nunca se calle esa voz, para que todos los personajes sigan contando las historias y que el arte en nosotros sea ese remanso de paz y esa lucecita al final del túnel. Así que todos aquellos que en ese momento están diciendo, estudio no arte, porque... Háganlo, al final es, es sí. algo, sí, ¿verdad? No hay que traicionarse a uno en la, en no, la vida. No. Si quieres hacer, experimenta. Si te va bien, te va mal. No, o sea, no vas a saber si no lo experimentas. Así mismo Inténtalo. Es. Así mismo, inténtalo y van a ver lo feliz que también pueden llegar a ser. Así sí. que muchísimas gracias a Huella. Gracias, Juanita, por estar aquí. Qué chévere. Y solo decirle a la gente que está en sí, Quito sí. que nos oye. En nuestro patio de comedias está siempre con actividad de viernes a domingo sí. y tenemos para los niños espectáculos infantiles los domingos a las once y media. Y síganos en nuestras redes sociales, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Patio de Comedias. Teatro Patio de Comedias. Ahí la tienen, perfecto. Gracias a ustedes, gracias otra vez al equipo por hacer este set y por siempre darnos como ese apoyo para seguir entrevistando, para seguir hablando, para seguir comunicando, que es otra forma de arte. Así que gracias por conectarse, por suscribirse, por poner like. Espero que hayan puesto like, no me van a enojar porque pues estoy en el chat diciéndole que pongan like y además ser parte de nuestras membresías. Nos vemos en otra primera cita. Chao.